Pedro García Aguado, estás aquí con nosotros en el 10º Congreso de Educación Emocional. Bienvenido. Muchas gracias. Ya te hemos escuchado, nos has contado muchas cosas de tu vida, de tu trabajo, de tu trayectoria, de cómo has superado en tu vida y has tenido muchas luchas personales que ahora utilizas como una persona emocionalmente competente y resiliente para ayudar a otros jóvenes, ¿no?, a salir de adicciones y de problemas. Cuéntanos algo sobre tu trabajo, sobre ese reto de educar, ¿no?, y tu visión. Bueno, yo en el año 2003 tuve que parar mi vida y dedicarme a solucionar una serie de cosas, entre ellas recuperarme de la adicción que había desarrollado durante pues 20 años, desde joven hasta los 34 años. Eso me dio la posibilidad de aprender y a gestionar pues, algunas de las emociones que yo era un auténtico analfabeto emocional o analfabeto en la gestión de las emociones. Desde entonces, bueno, pues me quedé vinculado al mundo de las adicciones, ayudando en centros terapéuticos a personas a que hicieran el mismo proceso que hice yo. De ahí nació la posibilidad de participar en un programa de tele. En 2008 escribí un libro, Mañana lo dejo, donde contaba mis peripecias y mis aprendizajes sobre el tema del consumo de alcohol y otras drogas. Y la verdad que toda esta experiencia de 18 años me he querido plasmarla no solo vinculado a la adicción, sino también a educación, porque entiendo que muchas de las cosas que hacemos de adultos tienen que ver con las cosas que nos han enseñado de pequeñitos, que hemos aprendido o mal aprendido de pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, lo he querido plasmar en un curso que se llama El reto de educar hoy, que tiene 8 módulos y que desde ahí pues intento que papás y mamás prevengan el mal comportamiento, porque normalmente como se me identifica con aquel programa Hermano Mayor, se me identifica cosa que no me define, ¿sabes? Porque yo, lo que hacíamos en ese programa pues era una forma de hacer que yo no tengo a día de hoy, ¿no? Y no haría a día de hoy. Y entonces, bueno, pues desde ahí quiero ayudar a papás y mamás que tienen hijos entre 0 y 12 años, bueno, que hagan una serie de cosas que a lo mejor les facilita luego la convivencia, ¿no? Porque de 12 a 18, que es la adolescencia, todos sabemos que a veces no es tan fácil, ¿no?, convivir. Pero no porque nuestros hijos se hayan vuelto unos monstruos, sino porque simplemente hay unos cambios en esa etapa de la vida que si no se saben gestionar. Y también, como veo que hay muchas personas que de 12 a 18 ya tienen que intervenir, pues en ese curso también les doy algunas pautas de cómo comunicarse, cómo abordar situaciones complicadas, como que te venga un día borracho o borracha tu hija a casa, o que has encontrado una bolsita, o si te comunican algo, cómo hablarlo, ¿no?, para que no se sientan, digamos, avasallados, ¿no? Porque a veces como padre, yo 1,92, con mis hijas, pues eso es una tontería, cariño, eso no le hagas caso. Claro, y ahí es donde estamos muchas veces explicando, claro, de falta de inteligencia emocional para abordar los temas con nuestros hijos. Claro, porque tú eres padre, tienes hijas mayores y lógicamente ahora eres consciente de errores que has cometido y estás utilizando ese aprendizaje para decir a otras personas, ¿no? Mira, yo he aprendido esto es mi testimonio, ¿no? No como profesional de la educación, pero siempre como una persona que le ha tocado aprender muchísimo, aparte de que eres un olímpico, que te ha tocado mucho trabajar en la vida, luchar. Entonces, realmente tú tienes un gran testimonio y también hay que decir, ¿no? Y es una persona resiliente, ¿no? Me ha tocado aprender y ahora os lo cuento. Y si alguien con esto quiere aprender algo, ¿no?, pues me alegraré mucho, ¿no? Esa resiliencia, ¿no?, salir reforzado o reforzada en las circunstancias difíciles. Y aparte, reforzado o reforzada, habiendo aprendido. Eso es. Porque yo le digo a muchos chavales, ¿no?, si tienes todas las razones y todo el derecho a equivocarte. Incluso estar enfadado y enfadada, pero la misma obligación tienes de aprender y de no volver a cometer esos mismos errores. Porque al final hay errores que hacen daño a los demás, ¿no? Y yo me acuerdo que durante mucho tiempo pues anduve haciendo daño a mi familia, sobre todo a mi madre, y de esos errores he aprendido, y eso es lo que yo transmito, aparte con algunas pinceladas de algunas formaciones que he tenido, ¿no? Como es un título feo, pero es un título que a mí me gusta mucho porque abarca mucho de lo que está pasando en la sociedad actual y en la convivencia de las familias, ¿no? Experto en violencia filioparental, ¿no? Parece que es una pena que haya que formarse, ¿no?, para abordar ese tipo de problemática, pero existe, pues es una problemática que existe y ya no se saca en un programa de tele, sino que es en la vida real, que tienen familias muy, muy desesperadas. ¿Qué podemos hacer, ¿no? A mí me gusta tu lado, ¿no?, que es la prevención. Sí. Ojalá lo hagamos de una forma que no nos lleve a eso, pero bueno, una vez llevado a eso, también hay formas de actuar, ¿no? Entonces, pues con todos esos aprendizajes, con todas las veces que he metido la pata, con todo lo que he aprendido, es con lo que yo, pues la propuesta que normalmente llevo a los sitios cuando me invitan, claro, a congresos y demás, ¿no? Desde el punto de vista
tanto técnico ni científico, sino desde el punto de vista más vivencial. Sí, hacen falta las dos cosas unidas, ¿no? La formación, el contenido, el conocimiento, y luego también la experiencia, el testimonio, ¿no? Y la palabra resiliente, ¿no? No dejarse romper por el dolor, salir fortalecido, como bien dices, ¿no? Y mostrar, pues, un poco ese desarrollo, ¿no? Y ese aprendizaje, ¿no? Violencia filoparental, quizás no todo el mundo conoce el término, pero bueno, viene a ser hijos e hijas, ¿no? Que agreden a sus padres, ¿no? Que ejercen algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia. Física, verbal, psicológica. Porque ha subido el número en España, por lo menos lo que conocemos, ¿verdad? Las denuncias de padres a hijos. Antes eran de hijos a padres, padres y madres que maltrataban, pues ahora de hijos, hijas que maltratan a sus padres dentro del ámbito del hogar. Ha aumentado mucho las denuncias. Y es importante decirlo, que en aquel programa de televisión se identificaba como personas de familias. Eso. Con familias desestructuradas, barrios marginales, desfavorecidos, no, es algo transversal, o sea, desde las personas con un sistema socioeconómico elevado, estudios superiores, a personas con, pues, no tantos estudios superiores y con un nivel socioeconómico más bajo, pero que no piense la gente que eso solo ocurre en un tipo de familias, ¿eh? Que es un tema transversal y que tiene que ver, como tú bien sabes, pues en parte, ¿no? Uno de los factores que influye es qué modelo educativo tenemos con nuestros hijos y nuestras hijas. Pedro, antes hablabas de lo importante de validar las emociones, ¿no? Pues eres un padre alto, ¿no? Que le dice a su hija, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y sí está pasando, ¿no? Por lo menos algo en ti que tiene importancia porque, ¿no? Lo estás sintiendo tú, ¿no? ¿Qué otras situaciones que pasan desapercibidas, que casi no les damos importancia, ¿no? En el día a día, tú las identificas, ¿no? Como algo que puede hacer mucho daño, ¿no? A largo plazo, ¿no? Bueno, yo creo que como padre o como madre, el hecho de traer un ser a este mundo, ¿no? Ya es una responsabilidad grande. Yo siempre hago la broma del tío de Spiderman, ¿no? Que le dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El gran poder de traer hijos a este mundo conlleva una gran responsabilidad. Y entre esa responsabilidad está la atención. La atención permanente durante mucho tiempo. El acompañamiento. Entonces, cuando papás y mamás se muestran de forma negligente, delegan lo que es la educación, la formación, bueno, la formación sí que está en los colegios, pero la educación, la transmisión de valores en otras personas, pues yo creo que están dejando de ejercer o de hacer uso de esa responsabilidad que ellos han elegido, que es traer a alguien a este mundo, ¿no? Entonces, la suma de muchas pequeñas cosas, la suma de veces que te viene tu hijo o tu hija a contarte algo, no le haces caso. Cuando eres demasiado negligente en cosas que no hay que serlo, porque hay cosas que sí hay que ser flexible, hay que ser. No estar todo el día en tensión para que nuestro hijo haga las cosas como tiene que hacerlas, como dice que hay que hacerlas, ¿no? Pero en otras sí que hay que estar muy atento, ¿no? Porque al final el perjudicado va a ser nuestro hijo, la perjudicada va a ser nuestra hija. Atención, comunicación, ¿cómo me comunico? ¿Le está llegando lo que estoy diciendo? Soy capaz de mostrar afecto, a lo mejor un padre menos cariñoso, pero le demuestro que le quiero de otra manera, ¿no? Eso es. Son la cantidad de cosas que en un día pueden hacer que tu hijo o que tu hija el día de mañana vaya funcionando estupendamente y sea capaz de valerse por sí mismo, porque tu hijo o tu hija, sin darte cuenta tú, porque yo no creo que ningún padre o ninguna madre lo haga aposta, puede ir generándole que luego tenga algunos trastornos de comportamiento. Claro. Ayer en la intervención, en el coloquio, hablábamos de la importancia de reparar vínculos y de pedirnos perdón unos a otros, ¿no? Entonces, es verdad que la crianza como que va muy rápido y con el tiempo uno para y se da cuenta, mirando hacia atrás, que hemos cometido algunos errores, también algunos aciertos, pero claro, los aciertos no hay que reparar, los errores sí. Entonces, qué importante es también que de mayores podamos reparar con una pareja, con un hijo, con una madre, con un padre, ¿no? Es decir, en esta época lo viví así, pero yo ahora quiero recuperar la relación, ¿no? Entonces también invitar a las personas a que pierdan a lo mejor el miedo, ¿no? A reparar los vínculos, ¿no? De eso también hay que hablar, porque relacionamos pedir perdón con perder autoridad, ¿no? Y pedir perdón realmente es recuperar lo que ya he perdido. Claro. Yo tengo dos casos ahí muy interesantes. Uno es la relación con mi madre, como yo tuve o juzgué durante mucho tiempo muy duramente a mi madre por una decisión que había tomado totalmente razonada y sentida, y porque yo era muy pequeño y no podía entenderlo, pero con el tiempo, cuando mi madre me explicó el motivo de por qué ella dejó a, o se separó de mi padre, yo dije, no, claro, no entiendo muchas cosas. Claro. Y el hecho de decir, yo ver a una persona de una manera y con el paso del tiempo verla de otra manera, claro, totalmente distinta. O sea, no validar en absoluto las decisiones de mi madre. Dijo, qué mujer tan valiente. Claro. Qué pedazo de mujer, y lo que fue capaz de sufrir, vivir el desprecio que yo le mostré, y siempre estuvo ahí. O sea, ese amor incondicional, yo eso
No lo había sentido nunca. Y mi madre era una de las madres más cariñosas del mundo. Mi madre era de las que entraba en casa y no te daba el beso. Ella ponía la mejilla. Ah, fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, su cariño era ese. Sí. Luchó siempre para poder ella estar en el momento que la necesitásemos. Y pongo el ejemplo de que fue, ella rehizo su vida con un hombre y lo dejó porque ese hombre no aceptaba a mis hermanas. Claro. O sea, mi madre cambió el amor de su vida, que era aquel hombre, porque no aceptaba a sus hijas. A mí sí, pero a mis hermanas, ¿no? Y mi madre se quedó sola durante mucho tiempo, hasta fallecer, para poder estar nosotros con ella. Es decir, oye, claro, mamá, tengo un problema. Vente, estoy aquí. Sí. O sea, fantástico. Y luego con mi hija, el hecho de... Joder, yo soy muy torpe. Es que lo reconozco, soy muy torpe como padre, porque tú te crees que lo haces bien y que lo tienes que hacer de esa manera y te das cuenta, porque aprendes, sí, de que haciéndolo de la otra, y en ese momento tienes que decirle, cariño, perdona que me he equivocado. Claro. Que yo no sabía que esto te pasaba por esto, que yo no sabía que esto se podía hacer así. Claro. Y en ese momento no pierdes autoridad, claro, que no se equivoca la gente. Claro, claro. Eso es la idea que queríamos rescatar, ¿verdad? Uh-huh. El decir, o sea, por favor, que padres y madres, ¿no?, pierdan el miedo o tengan valor de recuperar esos vínculos, porque hemos metido la pata, ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero uh-huh, sí podemos reparar la relación. Y quizás un poco por ir terminando, ¿no?, lo importante de decir... cuando ya tus hijas han crecido, ¿no?, y te toca orientar, pero ya no corregir, ¿no?, te toca guiar, opinar si te piden opinión, ¿no?, pero estar cerca, pero no tan cerca, ¿no? Qué bueno. Esa... opinar si te piden opinión. Claro. Que en eso yo he sido también muy torpe, venirme a contar algo y querer darle solución y tenerme que callar y que me digan, papá, que solo quiero que me escuches. Me encanta. Claro, 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 también, y sí, tienes, sí, razón, y llega, sí, un momento que ya no hay que corregir, hay que, claro, estar cerca, guiando, claro, orientando, ¿no?, claro, y diciendo, bueno, pues toma tus decisiones, que si te equivocas a lo mejor te tengo que ayudar. Claro, y yo estaré aquí para que, bueno, para que recoger los cachitos o lo que sea, pero que voy a estar aquí, o sea, no voy a, como me pasó con la pequeña, ¿no?, de quiero estudiar bachillerato, yo ya sabía que no iba a ir bien, y yo creo que ella también lo sabía, pero yo no le dije, ¿ves?, te lo dije, yo creo que eso es lo que menos podemos hacer, entonces... Entender que tienen que vivir sus experiencias y que nosotros estamos ahí de guía, de acompañamiento, pero cuando nos lo piden, que las acompañemos. Eso es. Estar invadiendo constantemente, ¿no? De pequeñines sí, porque son a lo mejor más indefensos, ¿no? O sea, no pueden valerse tanto por sí mismos, pero ya cuando van creciendo. Yo, vamos, se ha enriquecido mucho mi relación con mis hijas desde que he callado y he escuchado. Qué he bueno. Escuchado más que hablo. Sí, claro que sí. Pedro, si tuviera que pedirte dos recomendaciones o dos consejos que crees que por tu experiencia le puede ayudar a un padre o una madre que está en la adolescencia, ¿cuáles serían? Bueno, si ya tienen los hijos en adolescencia, que asistan a congresos, que aprendan, ¿no?, que eso de ser padre y madre no hay un manual, pero sí hay mucha información. Esto de que no hay un manual, yo diría sí hay mucha información, con lo cual podemos formarnos. Y padres formados, ¿no? Como me gusta. Hijos educados. Entonces, si tiene algún gap que no viene, que la comunicación o que las normas y límites que ponen no tienen resultado, que su hijo no está disfrutando de la convivencia y demás, pues que pidan asesoramiento y se formen para poder llevar eso. Y luego, desde el punto de vista de lo personal, es decir, desde el amor que sienten por su hijo, porque a mí me han venido muchos padres y muchas madres hechos polvo, del arrepentimiento de haber traído un ser a este mundo, ¿no? Pues que recuperen ese amor en aquel momento en que ese hijo nació, que sigue siendo ese bebé que estaba en la cuna, lo que pasa que ha crecido y ha adoptado otro tipo de comportamientos, pero en esencia sigue siendo un ser bueno. Pedro, te agradezco esa honestidad con la que hablas, esa sinceridad, ¿no?, el compartir cosas quizás más personales o íntimas de tu vida, pero que las haces públicas con el único objetivo, ¿no?, de ayudar a las personas, y decir, bueno, pues ese es mi testimonio, esta es mi experiencia, ¿no?, si te ayuda, bueno, pues aquí está, ¿no? Esa generosidad con la que hablas de ti, te la agradezco y te felicito por ello, porque creo que muchas personas a veces necesitan ver testimonios de gente que ha cambiado, ¿no?, y que se puede recuperar después lo que en un momento dado se ha perdido. Personas que nos pasan las mismas cosas, entonces que yo cuente mis cosas personales, seguramente otra persona que vea esta entrevista dirá, pues a mí me pasa lo mismo. Yo creo que desde lo personal también se puede ayudar mucho. Bueno, pues Pedro, gracias, eres bienvenido a este lugar, gracias por aceptar la invitación y por compartirnos un pedacito de ti. Gracias, gracias Pedro. Gracias a ti, Leticia, por invitarme. Un placer, hasta otra.